Señor, abre mis labios. Mañana proclamamos, Señor, tu misericordia en el noche y tu fidelidad. Es bueno dar gracias al Señor y tocar para tu nombre, oh Altísimo. Proclamar por la mañana tu misericordia y de noche tu fidelidad. Diez cuerdas y laudes sobre la peligrosidad. Tus acciones, Señor, son mi alegría y mi júbilo las obras de tus manos. En América son tus obras, Señor, en profundos tus designios. El ignorante no los entiende y el necio se da cuenta. Y aunque te miren como hierba los malvados, ignores a los malhechores, serán destruidos para siempre. Tú, en cambio, Señor, eres excelso por los siglos.
sagrado y me unges con aceite nuevo. Mis ojos no te han visto enemigos, mis oídos escucharán su derrota. El justo crecerá como una palmera y se alzará como un cedro del Líbano. Plantado en la casa del Señor, crecerá en los atrios de nuestro Dios. En la vejez seguirá dando el fruto y estará rosado y frondoso para proclamar que el Señor es justo, que en mi boca no existe la maldad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por la mañana proclamamos, Señor, tu misericordia y de noche tu fidelidad. Da gloria. Admirable es tu nombre, Señor, en toda la tierra. Señor, dueño nuestro, que admirable es tu
ensalce tu majestad sobre los cielos, de la boca de los niños de pecho. Desbordo de gozo en el Señor y me alegro con mi Dios, porque me ha vestido un traje de gala y me ha envuelto en un manto de triunfo, como a una novia que se adorna con sus joyas. El Señor la eligió y la predestinó. El Señor la eligió y la predestinó. La hizo morar en su templo santo. Y la predestinó. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. La gloria de Jerusalén. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de
llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, a anunciar a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tierra y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Elevemos nuestras súplicas al Salvador, que quiso nacer de la Virgen María, y digámosle que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Sol de justicia, a quien María Virgen precedía cual aurora luciente, haz que vivamos siempre iluminados por la claridad de tu presencia. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Palabra eterna del Padre, tú que elegiste a María como arca de tu morada, líbranos de toda ocasión de pecado. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Salvador del mundo, que quisiste que tu madre estuviera junto a tu cruz, por su intercesión concédenos compartir con alegría tus padecimientos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Señor Jesús, que colgado en la cruz entregaste a María a Juan como madre, haz que nosotros vivamos también como hijos suyos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Según el mandato del Señor, digamos confiadamente: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios Todopoderoso, haz que por la intercesión de Santa María la Virgen, nosotros, tus hijos, gocemos de plena salud de alma y cuerpo y vivamos alegres en medio de las dificultades del mundo y alcancemos la felicidad de tu reino eterno. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Salve, oh reina, madre.
muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh pía, oh dulce Virgen María. No ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, hermanas, muy buenos días. Bienvenidos a la Casita Sagrada, a la Basílica de Santa María de Guadalupe. Hoy, como todos los días, a esta hora, el Venerable Cabildo y los padres capellanes de coro del santuario nos reunimos para ofrecer el Santo Sacrificio, la alabanza más grande de la Iglesia a Dios, que es la Eucaristía, que la ofrecemos por nuestros bienhechores vivos y difuntos de la Basílica y del Cabildo. En este día damos la bienvenida a nuestros hermanos y hermanas peregrinos de Cortineros Metálicos Superiores, que vienen en su peregrinación número 19, mostrando ese cariño, ese amor, que María Santísima siempre los proteja y los cuide. Igualmente, en este día que se unen nuestros hermanos de ESNE, El Sembrador, desde California y El Bajío, por el radio, les enviamos un caluroso saludo. Hoy tengamos de manera muy especial presente a nuestros hermanos de la República Francesa. Hoy es el día de su independencia. Y de una manera muy especial, ellos están unidos aquí a Guadalupe
precisamente a través de la corona que está sobre nuestra Madre Santísima. Esa corona fue diseñada precisamente en París por el siervo de Dios, José Antonio Plancarte y la Bastida, abad de Guadalupe, y ese diseño pertenece a estos joyeros franceses que con tanto cariño, los Bouchot, dieron forma a todas las arquidiócesis y diócesis de ese entonces, y es la corona que cubre este rostro amable y sereno de nuestra Madre Santísima. Les enviamos un caluroso y afectuoso saludo a nuestros hermanos. Y de igual manera aprovechamos en este día para agradecer a Dios y a María Santísima el ministerio sacerdotal del Padre Salvador Jiménez, que está terminando su periodo de servicio aquí en la Basílica. Él pertenece a la diócesis de Texcoco, su obispo ya lo mandó llamar, indudablemente que le dará esas responsabilidades grandes como las tenía, que era la formación de sacerdotes allá. Pues nuevamente regresa ya, Padre, a nombre de todos mis hermanos del Cabildo, todos tus hermanos del coro, verdaderamente gracias. Gracias por tu ejemplo de servicio, de constancia, de humildad, de sencillez y ante todo ese espíritu guadalupano que imprimiste a todos los pertenecientes a la pastoral profética de este santuario y como confesor. Muchas gracias, Padre. Que tengas mucho éxito en tus nuevas encomiendas. Y hermanos, ingresemos ahora en el misterio santo, pidiendo a Dios que perdone nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Oremos. Padre Santo, que en Santa María de Guadalupe nos has enseñado a escuchar tu palabra y a conservarla en el corazón, ilumínanos con el esplendor de la verdad para que sigamos fielmente el camino del Evangelio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Isaías. El año de la muerte del rey Osías, vi al Señor sentado sobre un trono muy alto y magnífico. La orla de su manto llenaba el templo. Había dos serafines junto a él, con seis alas cada uno. Con un par se cubrían el rostro, con otro se cubrían los pies, y con el otro volaban. Y se gritaban el uno al otro: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios de los ejércitos.
Su gloria llena toda la tierra. Temblaban las puertas al clamor de su voz y el templo se llenaba de humo. Entonces exclamé: ¡Ay de mí! Estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros, que habito en medio de un pueblo de labios impuros, porque he visto con mis ojos al Rey y Señor de los ejércitos. Después voló hacia mí uno de los serafines, llevaba en la mano una brasa, que había tomado del altar con unas tenazas. Con la brasa me tocó la boca diciéndome: Mira, esto ha tocado tus labios. Tu iniquidad ha sido quitada y tus pecados están perdonados. Escuché entonces la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Quién irá de parte mía? Yo le respondí: Aquí estoy, Señor, envíame. Palabra de Dios. Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo.
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: el discípulo no es más que el maestro, ni el criado más que su señor. Le basta al discípulo ser como su maestro y al criado ser como su señor. Si al señor de la casa lo han llamado Satanás, ¿qué no dirán de sus servidores? No teman a los hombres, no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, no hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día, y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. No es verdad que se venden dos pajarillos por una moneda, sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre, que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre, que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, hermanos, hermanas. Es impresionante la narración con la cual el profeta Isaías ha tenido este encuentro del cara a cara con Dios. Contemplar su majestad, la santidad de Dios tan próxima al hombre. El escuchar ese himno: santo, santo, santo es el Señor. Y precisamente ese himno forma parte de nuestra liturgia. En cada Santa Misa es este himno que concluye el prefacio previo a la oración eucarística, y que dispone al creyente, al fiel cristiano, a aproximarse a la santidad de Dios. Ese pan y ese vino colocados como ofrenda en el altar, por la acción del Espíritu Santo, por su infinita gracia, se transforman en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Su presencia, llamamos eucarística, es decir, esa presencia de la perfecta acción de gracias que contiene el cuerpo, el alma, la divinidad de nuestro Señor Jesucristo y que se nos da en alimento. No olvidemos, pues, en cada celebración, que este himno, que muchas veces lo entonamos, es como un eco, no pequeño, sino majestuoso, que nos toma de la mano para llevarnos a la profundidad de la santidad y va a lograr en nosotros nuestra transformación. Hemos escuchado que el profeta tenía gran temor, y esa es una realidad ante la presencia de la divinidad, ante esa cercanía de nuestro Dios.
pero no es un temor que causa miedo, sino de diferencia a nuestra naturaleza humana cuando la realidad divina se aproxima a nuestra indignidad. Nosotros somos los primeros que reconocemos que somos limitados, pecadores, y que requerimos de toda esa transformación para poder contemplar esta majestad de Dios. Y es así, hermanos, que nuestra liturgia, a través de toda la celebración, nos va llevando de la mano para realizar esta misma transformación que realizó con el profeta Isaías, iniciada desde el acto penitencial, pedida en los momentos importantes antes de acercarnos a la Eucaristía. Esa respuesta del pueblo: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Esa respuesta que resuena desde los labios del centurión y ahora en boca de cada fiel cristiano antes de aproximarse ante esta viva presencia del pan de la vida, Jesucristo el Salvador. Así, hermanos, en esta sencillez de los signos externos se nos está revelando la gloria y la santidad de Dios. Pero eso es que la Eucaristía debe ser entendida, vivida desde esta sencillez y aumentar nuestra fe. Indudablemente que habrá muchas distracciones en nuestra celebración. Nuestra mente nos puede llevar a otros lados. Nuestro cansancio quizás nos puede llevar a echarnos un sueñito. La realidad de nuestras limitaciones puede pedir tantas cosas de nosotros que nos harán divagar, pero sin embargo podemos afirmar con el profeta: aquí estoy, Señor, recibo todo lo que me das y ahora envíame, que es precisamente la conclusión de la misa. Podemos ir en paz. La celebración ha terminado, el compromiso de convertirnos de discípulos en misioneros se inicia. Y al pisar la banqueta, al regresar a las realidades ordinarias de todos los días, ahí está nuestra vivencia de la santidad, del gran misterio, de la omnipotencia de Dios que hemos vivido. Así, hermanos, es nuestra vida cristiana de sencilla. En el Evangelio volvemos a escuchar una expresión de Jesús: no tengan miedo. Una expresión que se repite 366 veces en la Sagrada Escritura. Creo que ha de ser importante. Asegurada por Dios, reafirmada por Jesucristo, que viene a decirnos: esa presencia es motivo de confianza. Jesús en el Evangelio le anuncia a sus discípulos todos los obstáculos, las penas, las tribulaciones que van a padecer. Sin embargo, Jesús les dice: no teman, sigan adelante. Y ahí, a través de esa virulencia del mal, de esa astucia y de esa corrupción que quizás nos puede rodear nuestra vida, nuestras familias, debemos recordar esas palabras de Cristo: no temas. Es su triunfo sobre estas realidades del mal. Él nos ha elegido para ser sus discípulos y lo somos desde el momento de nuestro bautismo. Y lo expresamos a través de la vivencia de nuestras responsabilidades en la vida de solteros, la vida de casados,
la vida de consagrados. Ahí en esa realidad es donde Jesús nos pide ser esa luz, esa pequeñísima luz, ese pabilo encendido en medio de las tinieblas. Y nos pone otro ejemplo. Quizás la proclamación del Evangelio será un susurro que después se volverá a gritos en las azoteas. Si transformáramos esta parte del Evangelio en nuestras realidades, pues precisamente pensemos cómo el Evangelio puede llegar a través de todos los medios de comunicación actuales y llegar a incidir no solo en los teléfonos, en los iPads, en todas las realidades de mensajes que están delante de nosotros, invisibles en este momento, pero ahí puede llegar el mensaje de Jesús. Y de hecho lo hace. Y es a través de sus discípulos que constantemente, a través de los nuevos medios de comunicación, hacen posible que el Evangelio llegue y vaya disipando esas tinieblas y acercando a los discípulos del Señor más alejados del Evangelio a tener esa confianza de volver a vivir en la comunidad cristiana. Finalmente, en el texto, Jesús utiliza dos elementos muy simpáticos. Nos pone los pajaritos y los cabellos de nuestra cabeza, en la cual, a través de estos ejemplos, Jesús nos dice: si eso sucede, ¿quién lo mueve todo? Dios, mi Padre. Y si eso sí lo hace Dios con aquello que quizás a veces ni nos damos cuenta, como son los cabellos de nuestra cabeza o esos pajarillos que vemos a diario, con cuánta mayor responsabilidad la providencia de Dios cuida de nosotros. No tengamos miedo, pues, hermanos. Estas palabras de Jesús tienen un eco enorme en el acontecimiento guadalupano. Es María Santísima, en su diálogo con el pequeño San Juan Diego, que precisamente lo repite: no tengas miedo. Y en esa pedagogía toma a este discípulo de Jesús, que después de 7 años de haber recibido el bautizo, lleva su aliento al obispo, es decir, lleva su mandato, lleva esa disposición de querer la construcción de su casita sagrada aquí en el Tepeyac. Hermanos, estamos aquí en el Tepeyac. Estamos ante la madre del arraigadísimo Dios por quien se vive, que nuevamente hoy pronuncia esas palabras. No tengas miedo. Quizás tantas cosas turban nuestro corazón, nuestra vida, nuestras familias, nuestra patria o nuestro mundo. Dejémonos transformar por sus palabras de discípulos en misioneros. ¿Qué nos encomendará nuestra madre hoy aquí? ¿Con qué saldrá nuestro ayate lleno del Tepeyac y de regreso a casa, a nuestra colonia, a nuestro pueblo, a nuestra ciudad? Indudablemente que cargado de esas rosas del Tepeyac, ahora transformadas en una nueva realidad. Llevar a nuestros hermanos esa experiencia que vivimos aquí. Seamos lo suficientemente audaces. Tengamos ese valor para transmitir a nuestros hermanos toda esta vivencia que, por gracia de Dios, del Santo de los Santos, hemos tenido en el Tepeyac. Y que con nuestras palabras y nuestro testimonio, muchos que se ven envueltos en tinieblas y en dudas, puedan nuevamente creer en el arraigadísimo Dios por quien vivimos,
que así sea. Pongamos, hermanos y hermanas, nuestros ojos en Jesús, que por la salvación del mundo quiso nacer de Santa María Virgen, y encomendémosle confiados las necesidades de todos los hombres, y digamos con fe: Señor, ayúdanos. Para que el Señor, que quiso que la perfección de la Iglesia se prefigurara y culminara en la madre de su Hijo, conceda a todos los fieles ser reflejo de la santidad que brilla en María. Oremos. Señor, ayúdanos. Para que el Todopoderoso, que en su reino ha colmado a María de felicidad, ponga sus ojos en la familia humana y le conceda la esperanza de aquella vida eternamente feliz, por la que, si aún sin saberlo, suspiran todos los hombres. Oremos. Señor, ayúdanos. Para que el Padre del Cielo, que dispuso que el nacimiento de María anunciara la alegría al mundo entero, se compadezca de quienes lloran y miran este mundo únicamente como un valle de lágrimas. Oremos. Señor, ayúdanos. Para que el Rey de la Gloria, que hizo de María Virgen fidelísima, otorgue a los que hoy recordamos a la madre de su Hijo ser plenamente fieles a la vocación a la que hemos sido llamados. Oremos. Señor, ayúdanos. Por nuestros hermanos peregrinos de Cortineros Metálicos Superiores, oremos. Señor, ayúdanos. Por los radioescuchas de ESNE, Radio El Sembrador de California y del Bajío, oremos. Señor, por la gloria de tu nombre y la intercesión de Santa María la Virgen y de todos los santos, concédenos, Señor, todo lo que te hemos pedido por Jesucristo nuestro Señor. Thank you.
Oren, hermanos y hermanas, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Padre bueno, al conmemorar la gloriosa siempre Virgen María, convierte con tu poder en sacramento de salvación los dones que con gozo te presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, deber nuestro glorificarte, Padre Santo, por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Dios y Señor. Porque quisiste que la Virgen María fuera por excelencia la mujer que escuchó tu palabra y la puso en práctica. Al ponernos nosotros bajo la mirada protectora de Santa María de Guadalupe, aprendemos de ella, Maestra de la Palabra, que es posible con tu gracia vivir conforme al Evangelio que tu Hijo nos entregó y así recorrer con gozo el camino que conduce a tu morada eterna. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos y proclamamos sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, hermanas,
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a tu Iglesia a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, hermanas, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, conforme a tu palabra, concédele paz, unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Oremos. Dios y Padre nuestro, habiendo participado de tu mesa, te rogamos que al celebrar la memoria de la madre de tu Hijo, gocemos con abundancia de los frutos de este santo sacrificio,
Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, hermanas, imploramos la bendición de Dios sobre todos ustedes, de manera muy especial sobre todos los niños y niñas pequeñitos que sus papás han traído hoy a presentar a Santa María de Guadalupe. Imploramos la bendición sobre nuestros hermanos enfermos y ancianos que han hecho un gran esfuerzo para llegar a la Basílica. Imploramos la bendición sobre sus imágenes, de Jesús, de María, de los santos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz.